Estamos viajando de Naples al Lijayá, que es lo que Coral, por ahí 75. Esta es la vía más importante que tiene el Sahagún de la Florida. Esta vía viene de Miami y va hasta Canadá. Es una vía, esta vía la están ensanchando a cuatro carriles por ambos lados, entre Naples y Punta Gorda. O sea, va a ser una comunicación muy rápida. Es una vía muy rápida entre comunica las ciudades de Naples, Bonita, Fort Myers, Acre, Cape Coral y Punta Gorda. Por eso es que esta es una de las vías que más ayudan al progreso del Sahagún de la Florida. El Sahagún de la Florida en este momento tiene para ahí 500.000 o 600.000 habitantes. Hay un crecimiento altísimo, un 30-40% por año. Esta ciudad, hace 5, 6, 7 años se hicieron por ahí unos 30.000 o 40.000 casas. Fue de las zonas de mayor crecimiento después de Las Vegas, en Estados Unidos. Por eso es muy buena inversión. Muy buena inversión en el Sahagún de la Florida. Porque usted compra una casa y puede tener un avalúo de un 30% al año, más la renta que al año, que son un 15%, puede conseguir de un 35 a un 45% de ganancia en una vivienda cada año, cuando un banco le da el 1 o 2% al año. O sea, usted pasa de un rendimiento en un banco del 1 al 2% a un 45% en una vivienda en el Sahagún de la Florida. Por eso es la mejor inversión que hay en este momento en Estados Unidos. Nosotros vendemos casas, apartamentos y lotes en el Sahagún de la Florida. Llevamos 8 años vendiendo propiedades. Tenemos muy buena experiencia y nos hemos especializado en el mercado hispano. Yo trabajo solamente para el mercado hispano. Le hemos vendido en Sudamérica a mucha gente, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Perú, Bolivia, en México, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Ecuador, un poquito Bolivia, un poquito Brasil, un poquito Chile. Y también hemos vendido a gente de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. También se ha vendido a gente de Panamá. En este momento hay mucho comprador venezolano. Está viniendo mucho comprador venezolano, colombiano. También está viniendo mucho puertorriqueño. Porque esta es de las ciudades más seguras del mundo y más seguras de Estados Unidos. Es una de las ventajas que tiene el Sahagún de la Florida, que es muy segura. Tiene los índices de criminalidad más bajos de todos los Estados Unidos. Si usted quiere comprar en el Sahagún de la Florida, llame a Sergio Jaramillo por 39-645-6017, que nosotros con mucho gusto lo atenderemos para lo que usted necesite. Nosotros, si usted quiere comprar un lote, vendemos lotes, se venden lotes para hacer una casa en Lijay Acres y en Queicora. Estos lotes en Lijay se consiguen de 6 para arriba, en Queicora se consiguen de 9 mil dólares para arriba, hacia arriba. Son lotes de un cuarto de acre o 10 mil pies cuadrados. Son lotes de 80 de ancho por 1,50, 1,60 de largo, totalmente rectangulares. ¿Por qué es muy bueno comprar estos lotes? Porque es muy buena inversión. Estos lotes costaban 40, 50 mil dólares. Ahora el precio está de 6 hacia arriba, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué es muy buena inversión? Porque los tasas de estos lotes son muy bajitos. En Lijay un lote paga 120 al año, ya 20 o 30 centavos al día de dólar. Y en Tecora paga $200 al año. O sea, es una inversión muy bajita. Porque es muy buena inversión, porque usted en vez de un hijo darle el dinero, póngale una inversión en un lote de esto. Cuando el hijo suyo esté en la universidad, tiene 40, 50, 60 mil dólares para la universidad en este lote. Por eso es una forma de ahorrar en un lote, o guardarle plata a un hijo en un lote, porque es la mejor inversión para dentro de 10 o 20 años. Esos lotes van a estar en 40, 50 o más mil dólares.
En estos lotes puede hacer una casa, la casa de sus sueños. Usted para comprar un lote no necesita ser ciudadano americano, puede ser residente o puede ser extranjero. Y las mismas condiciones que tiene un ciudadano o un residente de Estados Unidos, las tiene para comprar usted un lote. Porque es mucha garantía, porque nosotros trabajamos con una compañía de títulos. Casas bonitas y baratas. Esta zona de Sahagún de la Florida es una zona muy nueva. Casi que se hizo hace apenas 7, 8, 9 años se hizo esta zona. Por eso es que casi que todo lo que usted ve aquí es nuevecito. Las vías son nuevas, los semáforos son nuevos. Aquí se hicieron escuelas para 20 años de progreso. Se hicieron vías para 20 años. Se hicieron universidades y clínicas para 20 años. Por eso aquí las escuelas admiten a todos los niños y quedan muchos cupos, queda la mitad de la escuela vacía. Aquí si usted va a una escuela, se va a sacar un niño, el profesor se le pone a llorar para que no se lo lleve. Lo que no pasa en las escuelas de Miami, en las grandes ciudades, que la gente tiene que pelear para que reciban los niños. Aquí los profesores pelean para que no se lleven a los niños de las escuelas. Porque hay escuelas, son escuelas nuevecitas, con lo último en tecnología. No escuelas viejas de 50, 100 años, no. Con canchas de tenis, de fútbol, de béisbol, unas bibliotecas aparte gigantescas, llenas de computadores, llenas de tableros electrónicos, lo último en tecnología, muy seguras, unas escuelas muy seguras. Por eso es el mejor sitio para vivir de la Florida, porque tiene buena infraestructura en comunicación, en carreteras, en puentes, en clínicas y en escuelas. Hicieron una ciudad con una infraestructura para 20 años y se hicieron 20 o 30 mil casas en esta zona y se paró la construcción, entonces quedó toda esa infraestructura para muy poquita gente. Aquí no hay trancones, aquí no hay atascos, aquí las calles son casi para usted solamente nomás. Usted cuando va de un sitio a otro se demora lo que tiene que demorar y nunca se demora ni más ni menos, porque siempre tiene muy buenas vías, muy buena señalización. Aquí hay muchos cuerpos de bomberos, aquí hay las entradas de policía muy organizados, todos los semáforos tienen cámaras. Si usted se mueve en Cape Coral lo filman 20 o 50 cámaras. Todos tienen cámaras de circuito de radio y televisión para la seguridad. Toda la ciudad muy bien cuidada. Fuera de eso, esto lo hicieron los alemanes de forma de especie de talego, donde un policía se para en una calle y puede controlar 10 o 20 o 200 acres, porque la persona no puede salir porque está rodeada de canales. Y la persona que entra en carro tiene que salir en carro por un solo sitio nomás, no hay otra forma de salir, porque hicieron en base a la seguridad, con canales navegables. En el Sahagún de la Florida, nosotros hay buenas fuentes de empleo. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.